honestamente, yo todavía aquí en la empresa sigo viendo diseños. ¿Por qué? Porque a nosotros nos toca ver diseños, nos llegan planos estructurales de despachos muy reconocidos, de mucho renombre, y que todavía se atreven a diseñar y a pensar que los elementos pretensados se diseñan como elementos simplemente apoyados. ¿Por qué? Porque es más fácil de diseñar. ¿Por qué? Porque se meten en menos broncas para diseñar. ¿O por qué? Porque a lo mejor desconocen, ¿no? Pero ¿qué pasa? Tú puedes diseñar como elemento simplemente apoyado para facilitarte la vida, pero el concreto colado en sitio, al hacer un colado en una sola etapa, sí o sí, este concreto colado en una sola etapa me va a generar un sistema hiperestático, un sistema continuo, que si tú no lo revisas como lo debes de revisar y no le metes el acero de refuerzo en las conexiones para generar esa continuidad, lo que va a pasar es que en esas continuidades va a haber agrietamiento que te va a condicionar o te va a poner en duda si con el tiempo, aparte de que le va a dar una mala apariencia, le vas a quitar durabilidad y comprometes el problema de que muchos calculistas dicen diafragma rígido, ¿no? Entonces todo el mundo dice, no, es que funciona como diafragma rígido, no piensan que es algo del sistema, pero no, es algo del diseño, como nosotros diseñamos. Entonces hay que tener cuidado porque nosotros no colamos tablero por tablero, colamos todo, todo junto, y ese colado me va a generar el monolitismo en toda mi losa y hay que asignarle acero de refuerzo. Cuando son claros, nos ha tocado revisar que cuando son claros menores a 4 metros, esa continuidad lo absorbe la malla electrosoldada. Entonces, por eso, aunque ustedes lo diseñen simplemente apoyado para claros menores a 4 metros, pues nunca va a pasar nada. ¿Por qué? Porque la malla, el estructurista ni se entera, pero la malla está trabajando, ¿no? Y la malla les está haciendo el paro ahí. Pero cuando tenemos claros mayores a 4 metros y que luego todavía se atreven a diseñar con malla electrosoldada calibre 10, que no cumple con el reglamento, y claro, mayores a 4 metros, a mí me ha tocado ver infinidad de losas todas agrietadas. ¿Y qué es lo que primero que dicen? Que el sistema no sirve, cuando realmente el que no sirvió ahí, pues, es el diseño. Bien, condiciones de apoyo, simplemente apoyado o continuo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál es? Pues no es lo que nosotros queramos, sino es lo que realmente va a pasar en obra, ¿no? Lo que me condicione el proceso constructivo. Ya les explicaba, simplemente apoyado, pues, si te simplifica el análisis, se considera un caso más favorable para las vigas. O sea, sobrediseñas la viga, pero te falta acero de refuerzo negativo. Y si, y un sistema continuo, puedes optimizar más la viga, asignas acero de refuerzo negativo y optimizas la viga, haces un sistema más rígido, pero no todo es tan fácil, ¿no? ¿Qué pasa si en obra no asignan el acero de refuerzo negativo? ¿Qué tal si en obra no hacen bien el proceso constructivo? Al no hacer bien el proceso constructivo, podemos comprometer la resistencia de mi elemento. Entonces hay que tener mucho cuidado. También me ha tocado ver otro caso muy extremo. Agarran y meten todo el programa de análisis y meten, ¿no?, un 5 o 6 tableros y un sistema continuo. Y me toca ver que mandan diseños donde la viga lleva bien poquito acero y mucho acero de refuerzo negativo. Y es muy, muy importante tener en cuenta que en obra, si no hay una buena supervisión, es muy difícil hacer esto, ¿no? Miren, en esta imagen, elemento simplemente apoyado, y sí existe, ¿no? En esta otra imagen, elementos continuos. ¿Qué pasa? Hay que asignar acero de refuerzo negativo en las continuidades para nosotros cumplir con eso. Como ya les comentaba, esta línea punteada te dicta cuál sería el momento si fuera simplemente apoyado y cuál el momento si fuera continuo, ¿no? Bien, ¿qué pasa si yo lo analizo continuo y en obra no se hacen bien las cosas o querer ahorrarse el dinero, no meten este acero por continuidad? Pues realmente se va a agrietar en estas continuidades y
se liberan los apoyos y va a trabajar con un elemento apoyado. Y tú le metiste a tu viga este área de acero, pues ¿qué va a pasar ahí? Lo que va a pasar es que comprometes la capacidad de carga de tu sistema. Entonces hay que, como nosotros como estructuristas, hay que tener mucho cuidado con eso. Mire, se le puede dar empotramiento en la parte límite de tu estructura, de tu losa, pero para eso también hay que tener mucho criterio. Hay que saber si mi sección es capaz de resistir esa torsión que me va a generar este sistema de piso. Entonces, para eso vamos a ver qué sección tiene, qué ancho tiene, qué peralte tiene y sobre todo cómo está espaciado su estribo, ¿no? Porque mire, en esta imagen podemos ver que le podemos dar el 100% de empotramiento. ¿Por qué? Porque mi trabe me lo permite. En esta otra imagen también. ¿Por qué? Porque es un sistema con continuidad, no es de frontera. Pero muchas veces se abusa y se quiere darle empotramiento 100% a cadenas de cerramiento de 12 centímetros de ancho por 25 de peralte. Imagínate cómo le vas a dar el 100%, tú le metes un claro de 6 metros, esa cadena o esa trabe pues no te va, no te la vas a torcer y no te va a dar el 100% de empotramiento. Mire, es importante también que para dar esa continuidad, aquí hasta aquí llega mi viga y de aquí empieza otra viga. Hay que ser colineales estos elementos para nosotros darle el 100%. No se le da el 100% para tratar de hacerlo más o darle la cierta continuidad con la que fue diseñado ese elemento. Es importante saber que no puedes darle el 100% de continuidad, no te puedes ir a ese extremo porque si no se llega a ejecutar en obra correctamente o por cualquier otra razón, la capacidad de carga de tus elementos puede verse muy comprometida. Se puede ver que para darle esa continuidad es importante hacer los elementos colineales. Mire, habíamos visto ejemplos de viguetas pretensadas, que diga de vigas tubulares, también podemos verlo con viguetas pretensadas, todo colineal, para aprovechar, para hacer un elemento más rígido, un sistema de piso más rígido y aprovechar el monolitismo que me genera el colar toda la losa en una sola etapa. Hay que aprovechar ese monolitismo, entonces hay que hacer elementos colineales y darle continuidad. A lo mejor ustedes dicen, no, pues, no es importante el acero de refuerzo negativo, pero miren, por ejemplo, en esta imagen, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si le hubieran metido? Aquí se ve claramente que no hubo acero de refuerzo negativo suficiente, el cual, aquí todo estaba mal, ¿no? En esta imagen que me encontré en internet. Pero es importante porque en esta imagen podemos observar de manera muy exagerada qué pasa, ¿no? Cuando yo les digo que si nos meten acero de refuerzo negativo, se libera, hay un agrietamiento y se genera como un elemento simplemente apoyado y me va a generar flechas excesivas. Bien, por último, vamos a ver un ejemplo de diseño. Este proyecto se trabajó para un estacionamiento de Veracruz, en donde mis clados van desde los 9:40, 9:35. Teníamos este plano arquitectónico, se le hizo una propuesta estructural, prefabricada, se quería prefabricar columnas, trabes y losas. Bien, vamos a enfocarnos nada más ahorita en las losas. Va a tener un uso de estacionamiento, sí, va a tener, ¿no? Va a tener un uso de estacionamiento y las vigas tienen una longitud máxima de 9.20. Entonces, primero hay que calcular el peralte total del sistema. Bien, lo podemos calcular para hacer un predimensionamiento, sería el peralte, o sea, el claro entre 25. La norma nos dice que para claros mayores a 6.50, el espesor mínimo debe ser 6 centímetros. Entonces, 920 entre 25 me demanda un peralte de losa de 36.8 centímetros. Entonces, si nosotros aumentamos un centímetro más, cumplimos con esto. Aparte, yo recomiendo que para claros mayores a 8 metros, 9 metros, es recomendable usar mínimo 7 centímetros y más si es de uso
vehicular y aparte las vigas van a cada metro. Si fueran a cada centímetro como la vigueta, a lo mejor 6 centímetros para uso vehicular pasa, ¿no? Bien, hacemos un análisis de carga, un peso propio del sistema. Ya les había comentado que ese sistema pesa 290, una carga muerta de 100 kilogramos sobre centímetro cuadrado, una sobrecarga por reglamento, o sea, una carga de 40 kilogramos por metro cuadrado, tengo una carga total de 430 kilogramos por metro cuadrado, una carga viva de 250, lo que nos especifica el reglamento, pero también nos especifica que hay que asignarle una carga puntual de 1.500 kilos en la zona más desfavorable. Para flexión, la zona más desfavorable, para flexión y flecha, la zona más desfavorable es al centro, y para cortante, en un extremo, casi, casi a un extremo de la viga, más o menos a una distancia de 1.5 veces el tirante, que es por lo regular, donde existen las fallas a cortante de estos elementos. Los factores de carga se factoran y tenemos una carga última. Es este sistema, 30 más 7 a cada metro, y prácticamente esa es la sección que vamos a revisar, las cargas, ¿no? Bien, podemos hacer todo ese rollo que nosotros hicimos en un inicio o usar curvas de autoportancia. ¿Qué pasa? Como iba a ser una estructura totalmente prefabricada, lo que se quería que fueran elementos, o sea, traves portantes, autoportantes. O sea, las traves, que fueran las traves de carga autoportantes, y sobre todo que el sistema de piso fuera autoportante. Entonces, si nos vamos para 920 con una tipo 5 cumple para autoportancia, o si te quieres ir del lado más favorable o más conservador, nos vamos con una tipo 6. ¿Por qué? Mire, yo en 920 dice, estoy al límite con una tipo 5, pero ¿qué pasa? En 920 yo obtengo una contraflecha casi de 2-3 milímetros, perdón, una flecha de 3 milímetros. Si yo no quiero nada de flecha, me voy con una tipo 6, y es la que vamos a revisar. Aparte, también nos tiene que decir la capacidad de carga. En 920 tengo una capacidad de carga de 400. Como 450 kilos, y con una tipo 6 tengo casi 500, perdón, con una tipo 6 450, con una tipo 5 casi 350, y nosotros tenemos una carga de 390. Ojo, estas cargas, para usarlas, estas tablas que vienen en los manuales de Premex, ojo. No hay que factorar estas cargas. ¿Por qué? Porque estas cargas ya traen implícitos esos factores de carga y los factores de resistencia. Entonces, no hay que factorar nada, nada más entras con una sobrecarga y revisas, ¿no? Tenemos 390, entonces la tipo 5 no nos cubre como 350. Entonces, nos vamos con una tipo 6. Listo. Quería comentarles estas curvas de capacidad de carga. Están hechas para elementos simplemente apoyados. Entonces, a lo mejor puede que no te cubra la capacidad de carga que tú quieres, pero si le das una capacidad de carga en las conexiones, podemos hacer varias cosas como para poder solventar esa falta de capacidad de carga. Bien, un análisis rápido es considerar un elemento simplemente apoyado. Podemos considerar la carga uniformemente distribuida, factorada, con la carga puntual al centro, y obtenemos un diagrama de momento. La carga para corte, la carga uniformemente distribuida más la carga puntual a una distancia de 1.5 peralte, el peralte de la losa, para conocer el cortante, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un momento último de 13 punto, casi 14 toneladas metro, y un cortante último de 6 toneladas. Nosotros podemos aprovechar la rigidez mínima en las conexiones. Entonces, nosotros, lo mínimo, muchos recomiendan que se pueda utilizar un 30% o un 25% o una tercera parte, ¿no? De este momento lo podemos asignar a las conexiones y hacer una redistribución de momentos. Entonces,
Si nosotros hacemos una redistribución en momentos en donde el acero de refuerzo negativo por continuidad me soporte casi 5 toneladas metro, entonces podemos bajar la demanda al centro de 9.3 toneladas metro y en el corte sí nos quedamos con las 6 toneladas. Bien, nosotros tenemos igual, ¿no? La misma viga tubular que analizamos hace rato, ya con los mismos datos, obtenemos el peralte efectivo, o sea, el centroide de este área de acero, concreto colado en sitio no menor a 250 kilogramos sobre centímetro cuadrado, un FY de 4200. Este FY no es el del preesfuerzo de esta viga. Este FY es el acero negativo que nosotros vamos a meter en las continuidades y en las conexiones, y un FY de la malla de 5000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Aquí me hizo falta un cero, pero es 5000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. El cálculo del bloque comprimido, hay que hacer la igualación, hay que sacar un sistema de equilibrio, o sea, igualamos y calculamos la profundidad del eje, la profundidad del bloque comprimido, perdón, y la literatura nos dice que es 0.85 de C por A por B, pero B es igual a la separación. ¿Por qué? Porque nosotros al cargar va a haber tensión en la parte de abajo y compresión en la parte de arriba, entonces el bloque comprimido se va a encontrar en la parte superior y ese es su ancho, ¿no? El B es la separación que existe o su ancho tributario. Entonces nosotros calculamos esa profundidad, ese bloque comprimido, y nos dice que va a estar a 2 centímetros, que nos quiere decir que el bloque se va a encontrar en el espesor del firme. Calculamos el momento resistente último y obtenemos una resistencia total de casi 11 toneladas metro contra 9.3 toneladas. Ahí estamos cumpliendo. Entonces hay que revisar cuál es el área de acero de refuerzo negativo que tenemos que asignar para soportar ese tercio del momento, ¿no? Para darle esa rigidez. Si se dan cuenta, yo no estoy analizando el 100% continuo el elemento, entonces prácticamente la mayor parte de carga se la va a llevar la viga tubular y le vamos a dar cierta rigidez, aprovechando el monolitismo del colado, vamos a darle cierta rigidez a las conexiones y a las continuidades. Entonces, quiere decir que mi momento resistente último negativo tiene que ser mayor o igual a mi momento actuante negativo. Entonces, mi momento actuante negativo es igual a un tercio del momento máximo, o sea, casi 5 toneladas, hago la igualación y obtengo mi área de acero de las 5 toneladas entre el FY de 4200 multiplicado por factor de resistencia y el punto 9 del peralte, porque estamos haciendo una simplificación de D menos A medio es igual a 0.9 de D. 0.9 de D de es 33.5, me dice que yo necesito un área de acero de 4.3 centímetros cuadrados en un ancho unitario de 1 metro. Entonces ese es el área de acero que yo tengo que asignar a mis conexiones. Entonces 4.3 centímetros cuadrados, si yo quiero utilizar varillas del número 4 entre 1.27, me dice que necesito 3.4 piezas por cada metro. Entonces si yo tengo mi ancho unitario de 1 metro, o sea 100 centímetros entre 3.4, me dice que la separación va a cada 30 centímetros. Entonces yo asigno varillas del número 4 cada 25 para que por lo menos una varilla caiga siempre arriba de mi viga tubular. Entonces pueden asignar varillas del número 4 cada 25. Si yo quiero utilizar varillas del número 3, me dice que podemos utilizar varillas del 3 a cada 15. Entonces ya utilizando diámetros de número 3, pues ya es mucho también, ¿no? No es mucha área de acero, sino mucha mano de obra estar colocando muchas varillas. Entonces podemos optimizar utilizando varillas del número 4. Bien. Entonces, prácticamente esta es la manera en la que nosotros podemos dar esa continuidad, haciendo colineales, metiendo ese acero de refuerzo negativo, y estamos diseñando, si nosotros nos damos cuenta, realmente estamos asignando más área de acero que la tercera parte del momento máximo. Entonces, realmente esta conexión la estamos diseñando que se lleve más de la tercera parte y este elemento en su centro estamos haciéndolo o va reforzado de tal manera que soporte más de las dos terceras partes. Entonces es una manera muy conservadora, estamos aprovechando la continuidad, muy seguramente estamos dándole más capacidad de carga que la del diseño, pero estamos haciendo un sistema más confiable, más rígido. Igual se hace la revisión por cortante. Hay que calcular el cortante resistente donde involucremos los momentos. Como estamos hablando de continuidad, va a ciertos momentos,
aquí ya no les voy a explicar, me voy más rápido por el tiempo, pero nosotros tenemos un cortante actuante de 6.000 kilogramos o 6 toneladas. Nosotros tenemos estos datos les puede servir para calcular el cortante resistente. ¿Por qué? Porque el cortante resistente, el cortante resistente se evalúa mediante esta ecuación, pero nos dice que no debe ser menor a este límite inferior ni mayor a este límite superior. O sea, lo que te arroje esta ecuación, debes compararlas con estos otros dos, no debes ser menor a esta ecuación ni mayor a esta. Entonces, como es un elemento preesforzado al 100%, el cual no lleva cero de refuerzo convencional, nosotros, como es puro concreto y no lleva estribos, nosotros podemos revisarlo siempre con el límite inferior, o sea, irnos del lado más conservador, en donde la resistencia al corte se la lleve al 100% el concreto con esta ecuación que es la más desfavorable. Entonces, nosotros haciendo eso, nosotros obtenemos que el cortante resistente con esta ecuación es de 17.400 kilogramos y con la límite inferior es 6.320 kilogramos contra un actuante de 6.000. Entonces, el resistente es mayor al actuante. En caso de que no cumpliera, podemos disminuir la separación del entreeje de la viga, o sea, al cerrar más el entreeje de la viga, lo que estamos haciendo es disminuirle su ancho tributario a la viga, disminuirle la carga que le corresponde a cada viga. Entonces, podemos jugar con eso, meter a lo mejor otro elemento con más área de concreto o aumentar el espesor del filme. Entonces, podemos hacer muchas adecuaciones para cumplir. Bien. Vamos a hacer una revisión por deflexiones. Nosotros en 9.20 metros vamos a obtener ¿qué? Una deflexión de 0, de casi prácticamente horizontal. Deflexiones por preesfuerzo. Aquí es prácticamente lo que hicimos para el claro de 9.75, solo que este es para un claro de 9.20, que es lo del ejercicio. Y obtenemos una contraflecha debido al preesfuerzo de 3.2 y una flecha. Debido al peso propio de casi 1 centímetro, entonces mi viga tubular cuando llegue a la obra va a tener una contraflecha de 2.3 centímetros en 9.20 metros. O sea, esta viga mide 9.20 metros y tiene que llegar a obra con una contraflecha mayor a 2 centímetros para que garanticemos que esté trabajando al 100% del preesfuerzo. Entonces, prácticamente sacamos la flecha que me va a producir el peso propio, o sea, el puro firme, ¿no? Ahí ya no consideramos la carga viva de colado, porque si ustedes se dan cuenta, en la imagen se puede ver el concreto en estado fresco, pero ya no hay nadie que intervenga en este colado. Entonces, el firme me va a originar una flecha de 2.25 centímetros, pero mi elemento llegó con una contraflecha hacia arriba de 2.3. Hacemos la sumatoria de 2.3 que va hacia arriba menos 2.25, casi. Cuando ya todo fragua y todo, su losa les tiene que quedar casi o totalmente horizontal. Esa es la ventaja y para eso hay que hacer un buen diseño. En la flecha en tapa de servicio hay que calcular igual las flechas, ¿no? Para eso es importante calcular la flecha instantánea considerando la inercia efectiva, o sea, la inercia efectiva no está más que dado por el momento de agrietamiento y nosotros podemos calcular la flecha instantánea considerando el ancho tributario como sección compuesta, cuál es la inercia gruesa y afectarla de tal manera que nosotros podamos obtener una inercia efectiva y con eso nosotros tener una flecha instantánea. Aquí están todas estas ecuaciones, ¿no? Se revisa como cualquier otro elemento. Se revisa como cualquier otro elemento de concreto. ¿Por qué? Porque ya habíamos visto que mi losa después del colado me va a quedar totalmente horizontal, pero hay que empezar a revisar las flechas, pero ya no como elemento independiente, sino ya como sección compuesta, como se muestra en esta imagen, en donde interviene la inercia gruesa, hay que calcular el momento de agrietamiento, hay que saber cuál es la resistencia media tensión por flexión y el H2 que es la distancia al eje neutro de la fibra extrema tensión, o sea, este eje neutro pero ya no de la pieza sino ya de la sección opuesta a la fibra extrema tensión. En este caso es 25.4, o sea,
la tensión máxima va a estar en la fibra extrema. Hacemos toda esa sustitución empleando esta ecuación para la inercia agrietada. Hacemos toda esa sustitución y obtenemos una inercia agrietada de 72.680 centímetros cuartos. Nosotros la inercia gruesa es de 125. 72 es un poquito, es como un 60% de la inercia gruesa. La inercia agrietada más o menos nos sale como un 60% de la inercia gruesa. Con esa inercia agrietada calculamos el desplazamiento instantáneo. Entonces en esa losa, bajo cargas de servicio, va a tener un desplazamiento instantáneo de 1.22 y una flecha diferida igual a esta flecha multiplicado por un coeficiente de flujo plástico. En este caso puede ser 2 para concreto clase 1. Va desde los 2 hasta los 3, 3.5 en función del tipo de concreto y las condiciones. Sobre todo también intervienen mucho las condiciones de humedad y las características en cuanto a clima del lugar donde se esté empleando este sistema. Y al final podemos obtener que tenemos una flecha diferida de 2.44, o sea, casi 2 centímetros y medio para 9.20. Yo creo que yo creo que puede entrar dentro de los parámetros. Pues les quiero agradecer por escucharme.